sana, en este caso, que tiene también mucho que ver con este leitmotiv que nuestro programa, casi sin pretenderlo, ha tenido de la nueva evangelización. Me refiero a una iniciativa en la diócesis de Alcalá de Henares, precisamente de la diócesis de Juan Carlos. Tampoco estaba preparado, Juan Carlos, que te estrenabas precisamente hoy, pero ha sido así. Es una escuela diocesana de arte, en un momento en el que Benedicto XVI está mostrando esta vía de la belleza como camino para proponer a los hombres la verdad del cristianismo. Lo decía de una manera insuperable, yo creo, en la Sagrada Familia de Barcelona, hace ahora casi un año, diciendo que lo que más necesitan los hombres es esta belleza que salva, que no es cualquier belleza, claro, no es un esteticismo, es la belleza de Cristo. Bueno, pues vamos a conocer esta iniciativa. Una vez más nos prepara este reportaje Raquel Martín. La belleza es la gran necesidad del hombre. Este fue el mensaje que lanzó Benedicto XVI aquí, en la Sagrada Familia de Barcelona. La belleza como camino para llegar hacia Dios. Y con este propósito, con esta provocación del Papa, ha nacido una iniciativa novedosa en nuestro país, la Escuela de Arte Cristiano, impulsada por la diócesis de Alcalá de Henares. Inicialmente es un espacio de reflexión, un espacio de diálogo, de encuentro, también con artistas y con personas que están en este ámbito, pero sobre todo para comprender mejor la importancia de la belleza y del arte en la vida de la Iglesia y en la vida social. Es decir, para entender lo que el Papa ha dicho tantas veces, que la belleza es una herida que nos abre al misterio. Y esto es lo que nos interesa más, ¿no? Es decir, que reconozcamos que la vida en sí misma es bella, que la creación de Dios es bella y que el hombre en su vida y en sus obras puede también realizar esta belleza de Dios, ¿no? Así, el arte es una vía privilegiada para los hombres y mujeres de nuestro mundo en el acceso a Dios. La característica del arte que coincide con el cristianismo es que es atractivo. Entonces, en la medida en que es atractivo, provoca que las personas se muevan, ¿no? Provoca una conmoción. Y ese movimiento de la persona es la que nos permite encontrarnos en un deseo común, en una nostalgia, si queremos decirlo así, una nostalgia del significado de Dios. Es decir, que nosotros pretendemos, aunque hablemos y aunque tengamos nuestros encuentros de debate, realmente lo que queremos es poner hechos delante de las personas. Esta escuela pretende mirar al arte en todas sus dimensiones y se dirige a aquellas personas que desean profundizar en las relaciones entre el arte y la fe, la arquitectura y la liturgia, el canto y la música sacra. Bueno, pues yo creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que es una iniciativa pionera y no sé si hay alguna diócesis de España que como tal tenga una escuela diocesana de arte. Pero bueno, aquí un sacerdote del presbiterio de la diócesis no puede... Yo estoy muy orgulloso hoy, especialmente de ser de Alcalá, porque me parece que estas iniciativas van en el sentido de lo que el Papa quiere, de lo que el Papa está hablando. Como también va a hacer una universidad en Madrid, que se acaba de inaugurar el curso. O sea, el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia, el mundo, ese mundo no puede estar alejado de Dios. Y que no es un lujo. Y que no es un lujo. Yo diría, no todo el mundo tiene por qué ser artista ni por qué ser experto en arte, pero no es un lujo para el pueblo cristiano sencillo el que exista en la diócesis este cuidado y esta atención, que a veces pensamos, bueno, esto es para los intelectuales, para los... No, eso es para todo el mundo y para eso se hizo el arte. El arte sacro está hecho para lo que disfrute todo el mundo, además es gratis encima. Encima es gratis, exacto. Es gratis. Y eso de que no solo de pan vive el hombre. Y eso es decir, darle pan solamente y no alimentarle el espíritu me parece la mayor canallada que se puede hacer un pobre. Decirle, te doy pan, pero no te permito que accedas a los bienes del espíritu. Sería terrible. Brevemente, Rocío. Sí, pues que me alegra muchísimo estar al lado de Juan Carlos, porque así hoy te puedo dar las gracias personalmente y que también no, lo transmitas. Que lo transmitas. Cultura, Juan Miguel Prim. porque a mí me conmueve profundamente estas iniciativas y me venía a la cabeza la frase de Dostoyevski que decía solo la belleza salvará al mundo, pero él no lo decía en un contexto de estilismo, como tú decías antes, sino se lo estaba diciendo a un moribundo. La belleza es aquella que encuentra el sentido de la vida y lo muestra. Paco. Yo estoy pensando en mis alumnos de la titulación de Historia del Arte, que supongo que estarán encantadísimos de colaborar con esta escuela tan cerquita. Y también estaba pensando en que la Iglesia ha pasado, la Iglesia en el siglo XX ha pasado su época de oscurecimiento, de feísmo en el arte, sin embargo, ahora yo creo que también empieza de nuevo a brillar la luz. La comprensión de que o hablamos de la belleza y cuando hablamos de la belleza hablamos del bien y de la verdad porque no se pueden separar, o hablamos de la nada. Y la Iglesia fundamentalmente de lo que habla es del bien, de la verdad y de la belleza. Y habla para todos y todos entienden perfectamente este lenguaje.